Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Evergate, un juego que tendréis disponible el 1 de septiembre. No sé si lo subiré hoy 31 de agosto o lo subiré mañana 1 de septiembre, ¿vale? Creo que lo subiré mañana 1 de septiembre. Es un juego de plataformas precioso, con un apartado artístico maravilloso. Y bueno, vamos a darle, está completamente en español, ¿vale? Pone English, pero está en español, qué cosas, ¿eh? Fuego instantáneo, permite disparar a la Igne Alma sin activar la ayuda a apuntarlo, no. Voy a dejar todo como está, modo speedrun desactivado, voy a dejarlo todo como está, ¿vale? V-Sync, modo ventana, corrección gamma. No sé poner V-Sync, bueno, si me hace falta lo pongo, ¿vale? Vamos a darle. Juego de plataformas en 2D, ¿vale? Muy bonito. Vamos allá. Stone Lantern. La desarrolladora o la distribuidora. ¿Somos el fruto de alguna flor de luz? ¿O somos un fuego fatuo? Por eso somos nosotros. Qué lindo. ¡Ojo! Empezamos ya, ¿eh? Puedo caerme, a ver. Ah, sí. Mantén pulsado para saltar más alto. Claro, cuanto más lo pulso, más alto salto. Más alto salto, perdón. ¡Ojo! Bienvenido al más allá, aquí. Te llamamos aquí. Estos viejos huesos míos están tan cansados como cuando partiste hace ya una vida. Vamos a llevarte al portal de nunca jamás. Y así, de regreso a la tierra. Date prisa, antes de que esta sea tormenta, me dé todavía más problemas. Vámonos. No tengo habilidades, ¿vale? Ni tengo nada. Moverme y saltar por ahora. Tu viaje al portal de nunca jamás requiere de un poder ancestral del más allá, la Igne Alma. Permíteme reactivar su poder en tu interior. Qué bonito, tío. Es una mezcla entre Ori y Gris. ¿Puedes sentir la energía? Prueba equiparte la Igne Alma. Crea un rayo con la Igne Alma, apunta. ¿Cómo apunta? Ah, vale. Ah, un portal. Vale. La Igne Alma esta, es infinita, supongo. Esta es la entrada del norte. Usa tu Igne Alma para activarla y abrir una brecha al portal de nunca jamás. Activa las tres piedras selladas. Apunta una de ellas y activa tu Igne Alma. La Igne Alma solo alumbra cuando apunta a las superficies blancas conocidas como orígenes. Venga, inténtalo mientras apuntas al origen. Listo. ¿Y esto? Lo están rompiendo. ¿Qué dientes eran estas pesadillas que se encadenó la tormenta? Han dispersado los cristales de acceso. Tendrás que lograr activarlos por ti mismo. Debo proteger esta zona de las pesadillas. Activa tu Igne Alma para liberar el poder de cada cristal. Estoy seguro de que llegarás al portal de nunca jamás sin un rasguño. ¿Qué es esa cosa? Ah. Como que se paraliza el tiempo, ¿no? Porque no puedo... Ah, what? Interactuar. Qué bonito. Evergate. Evergate es como puerta eterna, ¿no? Algo así. Un alma. No hemos visto muchas últimamente. Sígueme. ¿Qué es esto? Lanzarse. Anda. Hola. El alma humana todavía es joven. Extienden sus manos ansiosamente para obtener respuestas, solo logrando alcanzar los hilos de la verdad con los puños cerrados.
Hay tantas historias y experiencias de este lugar. Me siento abrumada. ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que recuerdas? Aunque era pobre, a ella no le importaba. Vivimos largas vidas juntos en esa pequeña casa, en nuestro pequeño valle aquí en Frigia. Fue una vida difícil, pero lo vimos juntos. No podría pedir más. ¿No puedo bajar? ¿No? Pensé que si había algo que nunca podría olvidar, habrían sido sus ojos. Sus hermosos ojos. Pero muchos años después, aquí en esta biblioteca, encuentro que lo que aún recuerdo es la felicidad que sentí cuando me despertaba con café por las mañanas. Las maquinaciones de este mundo son fascinantes, un reino de magia, o eso pensé por primera vez. Pero realmente, ¿qué es ciencia sino magia? Mis inventos aquí son solo una extensión del nuevo conocimiento que obtengo. Era joven cuando vine aquí, y aquí me quedé. Esta vida futura es la única vida que he conocido. Consejo fundador, volumen 1. Vale, no entiendo nada. No quiero olvidar, no puedo seguir avanzando porque quiero recordarlos. Venga, vámonos, chavales. ¿Hola? El portal nunca jamás está más adelante. ¡Adelante! Gracias a él, te llevará de vuelta a la tierra. Igual tiene que haber explorado más a la derecha. Los malos, ¿no? ¿What? ¿Un libro de recuerdos? ¡Imposible! El portal de nunca jamás nunca ofrece recuerdos a las almas. Espera, antes de ver qué es eso, vamos a ver qué hay por la derecha. Interactuar. Capítulo bloqueado. Se necesitan 40 puntos más de esencia. Ah, vale. Puntos de esencia que ya veremos lo que es. Propósito, una palabra tan subjetiva y a la vez con un peso tan inmenso. Recuerdo haber visto la Tierra desde el espacio por primera vez. Asombroso, nunca olvidas algo así. Desde el espacio, te imaginas ver la Tierra desde el espacio. Tiene que ser una cosa tan hermosa. Consejo fundador, volumen 2. Este sentimiento, lo conozco, vuela a través de mi memoria como unas alas, volando cuando me acerco. Debo haber sentido cientos de vidas, si tan solo pudiera recordar todas las otras veces. Las reglas aquí son diferentes. Aquí las reglas de nuestro reino se rompen. Aquí los dioses antiguos yacen dormidos. La cama sobre la que crece esta panícula vital. En lo más profundo de estos archivos encontraré mi verdad. Las cicatrices profundas nunca sanan realmente. Los actos de los hombres son semejantes. Yo mismo incluido. Vale. Jardín de los Secretos, 1715, China. Esencia recogida, 0 de 21. Mejor tiempo, X. Venga, vamos a jugar por fin, llevamos 8 minutos y no hemos jugado realmente. Qué bonito. Hay que recogerlo todo. Alcanza el portal. No me digas que hay que hacerlo antes de X tiempo. No sé si habría algún secreto, ¿eh? Completa los desafíos secundarios a medida que llegas al portal para ganar esencia. Recolecta todos los pétalos, rompe todos los cristales, llega rápido al portal. Ganando esencia desbloquearás artefactos poderosos. Espérate. Artefactos. Necesitas 4 más. Vale. ¿Cómo puedo reiniciarlo? Porque ya el de arriba no puedo llegar, creo. No puedo llegar. Hey, no sé cómo llegar, gente. ¿Si me tiro? Vale, vuelvo a empezar, ¿no? Vale. Puedo hacerlo con calma, realmente. O con cierta calma, ¿no? Vale, buena. ¡No! ¡Gerier! Mierda.
Es difícil, ¿eh? Venga, va. Y apenas es la primera zona. Vale, aquí. ¡No! Hacia el otro lado. Tío, es dificilísimo. Ah, puedo hacerlo con este, también, ¿no? A ver. No entiendo. Vale. Tío, antes lo hice bien. Espérate. Oh, he rebotado de la pared. ¿Se puede rebotar de la pared? Vale. Bien, 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 bien. ¡No te creo! Tío, ¿cómo puede ser tan difícil la segunda zona? No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo cómo es tan difícil la segunda zona. Algo estoy haciendo mal yo, ¿eh? No entiendo nada, tío. Vale. Pero, ¿por qué no dispara? Algo se me está escapando, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Es que no entiendo. Es que aquí saltas, vale. Vale. Lo conseguí, bien. Ahora aquí. Porque no puedo dispararle al cristal. Solo puedo disparar si apunto directamente al cristal. O sea, al... No te puedo puto creer, tío. No te puedo creer. Tío, me estoy enfadando. Os lo juro que me estoy enfadando, ¿eh? Vale. Bien. Vale. Vale. No te puedo creer lo difícil que ha sido la segunda fase. No te lo puedo creer. A ver, aquí tenemos que disparar aquí arriba. Y ya está, ya perdí. Vale, habrá que saltar así. No puedo disparar el cristal. Es que eso no lo comprendo. O sea, si no apuntas, si no hay un cristal de por medio, no puedes darle al cristal amarillo. Entonces esto va a ser así. Ahí, perfecto. ¡Ah, no te creo! Bueno, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué paso? Paso. Que si no, vamos a tirarnos aquí un año, tío. Vale. Uf, casi me caigo. ¡No! Me caigo. Tío, qué complicado.
ver. Vale. Buena, Gerier. Qué difícil, tío. Vale. No. Tío, antes lo hice bien. ¿Qué está pasando? No, es que antes utilicé este de aquí. Ahí va. Claro. Un recuerdo, ¿no? Los niños chinos jugando y con los pececitos, las flores. ¿Y qué pasó? Me vas a ver, Gerier. Ahí está. Bien, bueno. No, así lo puedo subir. Vale, ya lo sé. No, güey. No. No te puedo creer. Mira, voy a pasar completamente de intentar conseguirlo todo porque es imposible. Ahí está, vámonos. Ni un pétalo he conseguido. Da igual. Uy. Sube. Vale, bien. O sea, hay que darle una vez para abrirlo y otra para cogerlo, ¿sabes? A ver, tiene su reto si te pones a coger todos los pétalos. Es la gracia, supongo, de los escenarios estos. ¡Oh! Espérate. ¡Ah! Vale, vale, ya sé muy bien cómo hacer esto. Espérate. Patapum. Patapum. Ahí estamos. Uf. Vale. Me parece súper complicado este juego, tío. ¡Madre! Más recuerdos. ¿Hemos completado esto? Has vuelto, me preguntaba si regresarías algún día. No deberías haber ido sin mi permiso. Podría... Otro recuerdo, el portal de Nunca Más parece no querer que te reencarnes todavía. Pero estos recuerdos no son los tuyos. Y aún así, ¿tienes acceso a ellos? Qué raro. ¿De quién son estos recuerdos? Esto es portal 1. Portal 1. Ah, bosques tenebrosos. Vale, esto es China. Y esto es bosques tenebrosos. Cada uno tiene 7 fases. ¿Y dónde podía haber? Espérate. ¿Dónde es que se podía haber? Ah, aquí. 4 de 6. Necesitas 2 más esencias.
¿Cómo que dos esencias más? ¿Cómo que dos esencias más? Ah, mira, son 5 capítulos. Ah, pues parece poco realmente. Bueno, creo que son 5. No, mentira, son 5. Son 10 capítulos. 10 capítulos. Esto es China, estos son los bosques esos. Y poco más. En fin, vamos a darlo por aquí. Está muy bonito. Espérate. Vamos a ver cómo es la siguiente fase. Está muy bonito el juego, pero no es para mí, tío. Soy muy malo. ¿Haces una...? ¡Lol! Ahí hay una flor, ¿la veis? ¿Se podrá coger esa flor? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Haces la plataforma en donde...? ¡Hostia! Mierda. Haces la plataforma en donde lo destruyas, ¿ves? Curioso. ¡Jope! Soy muy malo en este juego, tío. Soy bastante malo, en este juego. No llego ahí, así sí llego. Vale. No puedo cogerlo de ninguna manera, ¿no? Voy a pasarme esta fase. Pero sin intentar coger... Bueno, puedo hacerlo así, realmente. Ah, sí. Vale. Ahí está. Ah, pues está muy bien, ¿eh? Cada vez hay nuevas mecánicas. Cada vez hay nuevas mecánicas, nuevos puzzles. Mola bastante, gente. Espero que os haya gustado. Esto es Evergate. Lo tendréis ya mismo en Steam, ¿vale? Si os gustan este tipo de juegos, ni lo dudéis. Os va a encantar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra. Chao.